Debe estar ardiendo en fiebre. Y tiene la pierna infectada. Vamos a llevarlo adentro. Un hombre herido. Cincinnati, trae algo para reanimarlo. Vamos a ponerlo aquí. Cuidado. Con cuidado. No tengo tiempo. Tenga calma, señor. Vamos a intentar curarlo. Yo tengo algo que confesar. Yo maté a Jacques Moreau. ¿Me oyen? Maté a Jacques Moreau. Por esto. ¿Alguien lo ha visto antes? Jamás lo he visto y jamás he oído hablar de ese Jacques Moreau. Me suena francés a mí. Lo único que yo sé es que cualquiera que lleve un collar como este está buscando que lo maten. ¿Cuánto vale, Cincinnati? Solo puedo adivinar. Todas son perlas muy iguales. Y yo diría que todas perfectas. Creo que este collar puede costar no menos de 50,000 libras. 50,000 libras. Se está recobrando. ¿Quién es usted? Me llamo Daniel Boone. ¿Usted quién es? No importa. Está bien. Usted estaba confesando algo, ¿recuerda? Sí. ¿Qué día es hoy? 14 de marzo. Es muy tarde. Lo colgarán a final de mes. ¿A quién van a colgar a final de mes? Al que condenaron por asesinar a Jacques Moreau. Yo fui el que lo hizo. Bien, trate de contárnoslo. Si a ese hombre lo van a colgar a fin de mes, aún tenemos tiempo para salvarlo. Está demasiado lejos. En Nueva Orleans. ¿Cómo se llama el hombre al que van a colgar? Yo me caí y me abrí la pierna. Se me infectó. ¿Cómo se llama él? La fiebre. Mucha fiebre. Yo la siento. Creo que ya estoy mejor. Mucho mejor. Yo no
sé si será correcto enterrar a un asesino junto con la gente decente. Bueno, para ser un hombre que no dijo ni su nombre, yo creo que tiene mucha gente en su funeral. No vinimos por el muerto, Cincinnati. Pero mientras tengas el collar de perlas contigo, estaremos cerca de ti. Oh, sí, el collar, creo que se me había olvidado. Eso es algo difícil. Y es algo de lo que debemos hablar ahora. No hay mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que un hombre va a ser colgado a final de mes, a no ser que lleguemos a avisar a Nueva Orleans. Sí, es algo terrible. Pero él tenía razón. Nunca llegaríamos a tiempo. Vamos, Cincinnati, pon el collar donde lo podamos ver. No pienses que es tuyo. Claro que no es mío, pero ¿de quién es? Un y yo encontramos al tipo y lo trajimos al fuerte. Un momento, Lance. Si tú crees que eso te da más derecho que los demás, estás en un error. Él sacó el collar delante de todos. ¿Qué dices tú, Dan? Yo digo que el collar va a salir rumbo a Nueva Orleans. No nos pertenece a ninguno. ¿Nueva Orleans? Dan, soy un hombre honesto. Todos aquí lo somos. Pero tú llevas la honestidad demasiado lejos. No puedes darle un collar a un hombre muerto. Eso es cierto. Y de todas formas, ese Jacques Moreau, fuera quien fuera, debió robar el collar también. Debía ser un pirata. ¿Quién más llevaría un collar de perlas como ese a Nueva Orleans? Trataré una vez más. Hay un hombre inocente en Nueva Orleans al que van a colgar. Y nosotros podemos salvarlo. Si lo dejamos morir, es igual que si lo matáramos. Dan, eso no es exacto. Lo sería si pudiéramos salvarlo, pero no es así. Intentémoslo. Si salimos ahora y viajamos rápido, lo lograremos. Bueno, Dan, si así piensas tú, adelante. Nadie te detendrá. Es cierto. No hace falta que vayamos todos. ¿Eso es lo que todos piensan? De acuerdo. Gracias, lo haré yo solo. No, espera. ¿Por qué no se callan la boca? No puedo salvarlo sin el collar. ¿Por qué no? Piénsenlo. Ni siquiera sé su nombre, ni el del hombre que acabamos de enterrar. Si yo llego a Nueva Orleans y digo que ese hombre es inocente, ¿quién me va a creer? Tengo que probar que es inocente y este collar es la única prueba. ¿Van a dejar ahorcar a un hombre por un collar de 80 libras? Claro que no. Pues cuando el valor de este collar sea dividido entre todos los colonos, eso es más o menos lo que nos va a tocar. Así que me pondré en camino. Dan, un momento. Supongo que nos hemos estado portando como verdaderos egoístas. Si tú insistes en ir, no te dejaré ir solo. ¿Ibas a dejarme ir solo cuando no sabías que iba a llevarme el collar? Porque no era peligroso. Supongo que dos testigos de la confesión de un hombre es mejor que uno. Bien, me prepararé para salir al amanecer. Yo saldré tan pronto como pase por mi cabaña y recoja unas cuantas cosas. Te esperaré en la encrucijada del sur. No tendrás que esperar, allí estaré. ¡Suerte, Daniel! Bueno, ahí se van nuestras 50,000 libras. Me sorprende que Lan cambiara de parecer tan pronto. Me pregunto si en verdad lo hizo. Oh, vamos, Cole. Tú no estarás pensando... Oh, no, claro que no. No tienes derecho a sugerir una cosa así. Lan es absolutamente... sincero. De acuerdo. Si no lo creyera así, hubiera ido yo mismo. Pero siendo él tan honesto, me iré a descansar. Thank you.
vienes, Dan. No te hice esperar. Bien, ahora que estamos solos, tal vez podamos hablar con calma. ¿Hablar sobre qué, Lang? Lo que pienso es que allá en el fuerte, con toda esa gente alrededor, un hombre no puede decir lo que en verdad siente. ¿Y tú qué sientes? Entiéndelo así, Dan. ¿Cuántas veces en su vida puede lograr un hombre hacer fortuna? No lo sé. Me falta por vivir aún. Ahora mismo tienes la ocasión. Yo no lo considero una ocasión, y si es así como tú piensas, será mejor que regreses. No, Dan, yo solo quería estar seguro de tu manera de pensar. Después de todo, falta mucho para Nueva Orleans. Pues estamos perdiendo el tiempo, ¿no crees? Sí, claro. Y vigila bien el camino porque creo que alguien está delante de nosotros. No sé si es alguien que sabe que tenemos el collar, pero como tú dices, 50,000 libras son una gran tentación. Sí, eso es lo que yo quería decir, Dan. No hemos visto ni oído a nadie. ¿Por qué no dejamos de estar dando vueltas y comemos y dormimos algo para estar frescos mañana? Está bien, pero no en el camino. Internémonos un poco para que busquemos un sitio donde no tengamos compañía. Insisto en que no llegaremos a Nueva Orleans a tiempo para salvar a ese tipo. No sin caballos. Ya pensé en traer caballos, pero así es más rápido. Cuando lleguemos a Grimes Ferry, iremos en canoa. Así podremos llegar al río Tennessee. Y no pararemos ni de día ni de noche durante 300 millas. Pero supón que Grimes no tenga canoas. ¿Para qué suponer antes de tiempo? Él tiene docenas de ellas. Si ese viejo pirata averigua lo que llevas, te cortará el cuello. Espero que no se lo digas. ¿Y que me corte el cuello? No, señor. Y si tú tienes razón respecto a que alguien va adelante de nosotros, tal vez no lleguemos a Grime Ferry. Tal vez. Procura dormir. Thank you.
Tienes derecho a asustar a un hombre de esta manera. Ni tú tampoco. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Bien. Después que tú dejaste el fuerte, te vi salir corriendo como una liebre, así que me puse a pensar. ¿Pensar en qué? En lo que pensabas hacer. Y aún estoy pensando. ¿Lo que estás haciendo aquí? Bueno, yo comencé a pensar en Boone y en Lang. Eso es... dos hombres solos entre la inmensa montaña, llevando algo que vale 50,000 libras. Pensé que podría haber problemas entre ellos, y yo no quiero que eso pase. Y decidí unirme a ellos y mantener la paz. ¿Y por qué no te uniste a ellos? Lo intenté. Yo me adelanté un poco a ellos para esperarlos, pero en vista de que no venían, vine a buscarlos y me encontré contigo en su lugar. Yo no sé lo que tú estás insinuando, pero yo puedo insinuar lo mismo respecto a ti. Quieto. ¿Oíste eso? ¿Qué? Alguien viene. ¿Crees que Boone y Lang vuelvan de regreso? Tal vez Boone cambió de opinión. Sí, tal vez él quería ese collar todo el tiempo. Vamos. ¡Es Lang! ¿Qué demonios hacen aquí? Lo que importa es dónde está Boone. Usted fue con él. Él me dejó. ¡Suéltenme! ¿Y así a dónde iba usted? Voy a casa, claro. Yo no sé dónde está Boone ahora. Y él se ha quedado con el collar. Tiene usted mucha prisa en llegar a casa, viajando en la oscuridad cuando cualquier otro hombre dormiría. ¿Ah, sí? Puedo decir lo mismo de ustedes. Ahora, si no les importa, seguiré mi camino. Pero sí nos importa, lo registraremos primero. Todo hombre que no quiere ser registrado es porque tiene algo que ocultar. ¡Aquí está! Está bien, está bien. Boone no tenía derecho a él. Lo dividiremos entre los tres, ¿de acuerdo? No, usted no pensaba repartirlo. Lo quería para usted solo.
Solo quiero que me diga una cosa. ¿Está Boone aún vivo? ¿Qué clase de hombre cree que soy? ¡Claro que está vivo! Yo solo tomé lo que es nuestro. Y vámonos de aquí antes de que Boone nos alcance. Sí, pero antes déjeme ver el collar. ¿No está ahí? ¿Dónde está? ¿Qué hizo usted con él? Creí que estaba ahí. Boone la tenía en un paquete. ¿Pueden registrarme? ¿No abrió la caja cuando se la quitó? ¿Con Boone que se podía despertar? ¡Claro que no! Pues él lo tiene. Él pensó que usted se lo robaría y lo sacó de la caja. Ese Daniel está lleno de trucos. ¡Él me ha engañado! Así es, pero aún tenemos una oportunidad de quitárselo. ¿Dónde está? Vamos, no está lejos. Ya se fue. Imaginé que no me esperaría. Te equivocas, Lang. Te esperé. Estoy avergonzado de ti. Lo estoy de todos ustedes. Pero, Dan, todo lo que Cole y yo hicimos fue agarrarlo cuando intentaba huir con el collar. Solo queríamos traerlo contigo. Es mentira. Si el collar llega a estar en la caja, ustedes no estarían aquí. Lo querían robar. Stinch quería, yo no. Yo lo encontré a él por accidente mientras lo buscaba a usted y a Boone. Está bien. La verdad es que no confío en ninguno de los dos. Una de las razones del por qué esperé es porque quería saber quién me seguía. Prefiero tenerlos conmigo que siguiéndome. Dan, yo sé que traté de huir con el collar, pero si al menos hubieras transigido un poco... La segunda razón por la que esperé es porque un hombre va a ser colgado. Si no, testificamos su inocencia, y mientras más testigos tengas, será mejor. Tal vez si todos testificamos esa confesión, no tengamos que mostrar el collar. Y la tercera es porque Pa Grimes no es demasiado hospitalario con los viajeros solitarios. A veces les ayuda y a veces les roba el dinero. Me sentiré más a gusto con compañía, en especial con compañía en la que se puede confiar. Así que van conmigo o volverán. Yo voy contigo, Dan. Yo también. Siempre quise hacerlo. No creo que ustedes dos sean mucho de fiar. Te lo repito, Dan. Es peligroso llevar ese collar. Ya averigüé eso, así que si alguien quiere llevarlo, mucho mejor. Toma, Stinch, agárralo. ¿Por qué dárselo a Stinch, Daniel? Yo soy mucho más de fiar que él. Tengo que empezar confiando en alguien. Tú lo podrás llevar en la tarde, si es que para entonces Stinch no se ha ido con él. Creo que es una medida muy sensata, Dan. Claro que lo crees. Camine frente a mí para que lo pueda vigilar. Está bien, está bien. Llevamos mucho tiempo caminando, Dan. ¿Puedo descansar? Klein Ferry ya está cerca y ahí podrás descansar mientras remas. Bueno, ya es más de mediodía y creo que ya empieza a ser tiempo de que yo lleve el collar. Me pone nervioso pensar que Stinch puede escapar. ¿De qué hablas? Yo ni me he movido. Pero no has dejado de pensarlo. Tengan calma. Las cosas han ido bien hasta ahora y si Cole quiere llevarlo, es justo que lo haga. Entonces yo iré en la canoa con Cole. Creo que discutiré ese honor con usted. De acuerdo, ya oíste a Daniel, así que dámelo. ¿Qué sucede?
Yo no lo tengo. Debe habérseme caído en alguna parte por ahí. O uno de ustedes me lo ha robado. Nadie se ha acercado tanto a ti. ¿Dónde está? Yo no lo tengo. Tiene que estar en algún lugar del camino. Seguro que lo ha escondido. Y piensa recogerlo cuando no lo vean. Pero ahora mismo lo va a encontrar. Eso es. Ahora mismo. Pero les digo que no sé dónde está. Pues tenemos que encontrarlo. Vamos. Un momento. Esta es una buena función, pero innecesaria. Stinch no miente cuando dice que no sabe dónde está. ¿No lo dejó caer por accidente? No. Lo escondió sin duda. Pero alguien lo recogió un par de segundos después. Yo esperaba que se hubiera enmendado. ¡Tú lo tienes! Cole, no sé cuál de los dos merece un premio por actuación, pero sí sé que han perdido el derecho de llevarlo, así que entréguenmelo. ¡Regístrenlo! ¡Espera! Voy a dejar aquí. Me voy a ir solo. Así que quédense hasta que yo desaparezca. Tú sí que esta vez has arreglado bien las cosas. No, cállate. Yo solo hice lo que tú y Lan querían hacer. Ya, cállense los dos. Si hubiéramos trabajado juntos en lugar de separados, ya tendríamos ese collar. 50,000 libras entre tres sigue siendo mucho dinero. Supongo que no podremos alcanzar a Boone antes de que llegue a Grand Ferry. Pero sí después. Tres remeros son más rápidos que uno. Hemos terminado. Creo que podemos irnos. Aún no. Ahí viene el último cliente. Esa cara me es familiar. Ocúpense en algo. Hola, Grimes. ¿Se acuerda de mí? Ah, sí, Daniel Boone. ¿Qué está haciendo por aquí? Voy camino a Nueva Orleans y espero que me venda una canoa. Usted tiene varias. ¿Nueva Orleans? ¿Por qué? Usted no lleva pieles para vender. No, pero llevo prisa. Vamos a ver las canoas. Esta me servirá. ¿Cuánto quiere por ella? Bon, el problema es que ya habíamos cerrado el negocio. Ya nos íbamos. Nadie viene por aquí hace varios meses. Usted es el primero en hacerlo. ¿Qué le parecen $10? Yo podré venderla por algo al otro lado. Veo que no me ha entendido. Primero tenemos que averiguar hasta cuánto nos puede pagar.
creo que empiezo a entender. Si usted nos entrega su bolsa y su rifle, veremos lo que lleva de valor. Si usted me entrega su rifle, Boone, me sentiré mucho mejor. Yo no haría eso, Grimes, porque mis hombres abrirían fuego contra usted. Son buenos tiradores. Y usted hace buen blanco. Parece que Boone tiene problemas. Como ya le dije, tenemos prisa. Aquí tiene $10 y mientras ellos llegan, yo iré a probar la canoa. Sí, sí, correcto. Yo solo estaba hablando en broma. No. Consiguió la canoa. Tenemos que pararlo. Vamos. Boone la compró y ahora está probándola. Él no está probándola. Él se escapa. ¿Se escapa? ¿No es él su jefe? ¿Jefe? Es un ladrón. Lleva un collar que vale 50 mil dólares. ¡Calla, estúpido! Apártense. Llévenlos adentro. Y amárrenlos. ¿Estás listo? Sí. Pues vámonos. ¿Qué volviste, Dan? Oí un tiro y supuse que estarían en apuros. Y yo les debo algo.
Si ustedes no hubieran llegado, Grimes tuviera el collar y yo estaría en esa cabaña encerrado. ¿Qué piensas hacer? Seguir adelante. Sus rifles están ahí. Será mejor que lo recojan y se vayan. Boone, espera. Grimes sabe que tienes el collar y te busca. Yo lo dije sin pensarlo. No te dejará escapar, Dan. Te disparará al verte. Al no encontrarte río abajo, te esperará. Cuando oscurezca, trataré de escabullirme. Gracias por decírmelo. Dan, con el tiempo que has perdido, no llegarás a Nueva Orleans a tiempo para salvar a ese hombre. Es cierto, y es tonto que arriesgues tu vida intentándolo. Yo no lo planeé de esta manera. Es solo otra dificultad que ha surgido. De acuerdo, pero es una excusa para que lo dejes. No estoy buscando ninguna excusa. Solo quiero que un hombre no sea colgado. Caracoles, Dan. ¿No entiendes que un hombre que ha sido declarado convicto por un crimen que no cometió no debe ser muy santo? Es probable que merezca ser colgado. Si tú entregas el collar a las autoridades, lo más seguro es que se lo queden para ellos mismos. Es cierto. Son una banda de ladrones. Y oye, Dan, si nosotros vendiéramos el collar en el este, podríamos hacer grandes cosas, construir escuelas para niños, construir una iglesia donde la gente tendría ocasión de hacerse cristiana. Es cierto. De acuerdo. Dan, supongo que ya ha sido colgado. ¿Te quedarías con el collar? No. Puede tener familia. Sería muy difícil para ellos vivir pensando que su padre fue un criminal. Si llego tarde para salvar su vida, reivindicaré su nombre. Y ya me voy. Lo matarán por alguien que no conoce. Quedó mucho de la cabaña. ¿Qué te pasa? Él llegó justo a tiempo para salvarnos. Supongo que debería estar agradecido por salvar mi vida, pero no lo demuestro. ¿Qué dicen ustedes? Yo siento algo raro dentro de mí. Y ese algo lo sentiremos hasta el fin de nuestros días. ¿Saben por qué? Porque nos estamos portando como unos cobardes. Nosotros tratamos de pararlo. Él es un gran tonto y no tiene derecho a esperar nuestra ayuda. No recuerdo que la haya pedido. Y ya es tarde, de todas formas. Si esos piratas del río lo esperan, lo matarán. ¿Cómo sabemos que es tarde? Ahí hay varias canoas. Remando los tres, iremos más rápido que él. Bien. Si vamos a ir, no perdamos más tiempo. Entonces, en marcha. Sáquenla del agua. Pónganla ahí. ¿Por qué paramos? Él está detrás de nosotros. O ya lo hubiéramos encontrado. Lo esperaremos aquí. Puede que no esté en el río. Tal vez. Pero nada nos cuesta vigilar. Ahora, sepárense a lo largo de la orilla. No hagan fuego.
y ningún ruido. Yo oí algo. Thank you.
Bueno, Bond. Está rodeado. Tire el rifle y salga al descubierto. No confíe en nosotros. Le doy una oportunidad. El collar. Tire usted aquí el collar y lo dejaré ir. Su arma está vacía. Vayan por él. Ustedes sí que son persistentes. Sí, lo somos. Y por última vez, Boone, ¿nos vas a dar ese collar por las buenas? No, no por las buenas. Tal vez no logre llegar a Nueva Orleans, pues perdí mi canoa. Oh, nosotros tenemos una canoa. Si remamos todos, tal vez lleguemos a tiempo. ¿Está bien, Lang? Llévelo un rato. Vamos. Es que a un hombre así lo acusaron de asesinato. Es el dueño de la posada donde Jacques Moreau fue muerto. Un huésped oyó a Moreau quejarse y entró en su cuarto a ver lo que pasaba. Sí. Y encontró al acusado junto al cuerpo del muerto sosteniendo un cuchillo ensangrentado. Su historia es que él también oyó a Moreau quejarse. Y sospechando algo malo, se armó de un cuchillo y corrió a ayudar a Moreau, pero llegó un poco tarde, y en su aturdimiento, el cuchillo se le cayó al suelo. ¿Por qué nadie creyó en su historia? Ah, el asunto es que el jurado creyó que tenía el collar, pero que no lo presentaba, porque era la prueba absoluta de su culpabilidad. Pero al fin, aquí está el collar. ¿A quién pertenece entonces? Sí, ¿de quién es? Supongo que de ustedes. ¿Nuestro? No, no, yo no quiero decir en lo personal. Sucede que el collar estaba destinado a su país, un préstamo de la reina de Francia para dar algo de fuerza a las escasas finanzas de la causa revolucionaria. Jacques Moreau era un agente francés. Su barco iba con destino a Filadelfia, pero a causa del bloqueo británico tuvo que venir aquí. Así que ese collar irá ahora a Filadelfia. Sí, así es. Pero el bloqueo aún existe y los británicos registran todos los barcos. Sería más seguro si se transporta por tierra. Particularmente si yo pudiera confiarlo a cuatro hombres como ustedes. Pues sí, supongo que podríamos hacerlo. No hay ningún problema. Sí, es verdad. Bueno. ¿A cuál de ustedes se lo confío? Yo lo llevaré.